Hola, hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto en saludarlos a cada uno de ustedes. Les saluda el profesor Carlos Bolívar, docente aquí de la institución educativa Colegio Genes. Aquí un nuevo videito de clase, chicos, con respecto al curso de trigonometría. Lo que vamos a realizar son las identidades trigonométricas 2, parte 2. Y en este caso vamos a realizar los ejercicios, resolver los ejercicios que corresponden a la práctica dirigida. En esta ocasión tenemos la pregunta número 1, secante menos coseno, todo eso multiplicado por coseno. Y lo que hacemos es una distributiva, chicos. Tendríamos secante por coseno menos coseno por coseno, coseno cuadrado. Ahora bien, el coseno por la secante, eso es 1, 1 menos coseno cuadrado. Pero hay que recordar, queridos estudiantes, que el seno cuadrado más coseno cuadrado, eso es 1. Entonces, si como yo, nosotros queremos justamente obtener el 1 menos coseno cuadrado en el problema número 1, a este coseno cuadrado que está con signo más, lo pasamos a restar. Y 1 menos coseno cuadrado, eso es seno al cuadrado. Asimismo, ya en la preguntita número 2, donde nos dice simplificar, reducir, obtener una expresión justamente a qué llegamos cuando tenemos 1 menos seno por 1 más seno. Entonces, en este caso debemos recordar que cuando yo tenga la suma por la resta de los mismos términos, 1 más x por 1 menos x, eso se genera 1 menos x al cuadrado. Ahora bien, en el problemita, 1 más seno por 1 menos seno es 1 menos seno al cuadrado de x. Con lo cual, profesor de la identidad pitagórica, si al seno cuadrado lo pasamos a restar, el 1 menos seno al cuadrado, eso es coseno al cuadrado de x. Bien, y en la pregunta número 3 aquí de la práctica dirigida, nos dice 1 más coseno de x todo al cuadrado, más seno al cuadrado de x, menos 2. Recordar que el 1 más x al cuadrado es como si fuera el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y vamos a resolver ahora ese ejercicio número 3, que puedes observarlo en pantalla. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero que nada, chicos, recordar que el 1 más coseno y todo al cuadrado, esta expresión es 1, esto es 1, más 2 veces 2 coseno de x, más coseno al cuadrado. Y luego, chicos, lo que vamos a hacer es bajar los términos. Bajo al seno cuadrado, más seno cuadrado, y menos 2. Menos 2. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a ver? Algo también importante, chicos, que hay que recordar que por identidad pitagórica, el seno cuadrado más coseno cuadrado, eso es 1. Acá tengo 1, 1 más 1, 2, 2 menos 2, se elimina y lo que nos estaría quedando únicamente es el 2 veces coseno de x. Así de simple, así de sencillo. Bien, luego pasamos a la pregunta, la práctica dirigida, la pregunta número 4, donde en esta ocasión nos dice reducir la siguiente expresión, secante de x menos secante por seno al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es factorizar la secante. Voy a factorizar la secante de x. Y por acá sería 1 menos el seno cuadrado. Ahí estamos. Listo. 1 menos seno cuadrado. Ahora bien. El 1 menos seno cuadrado lo puedes expresar de aquí. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. 1 menos seno cuadrado, eso es igual a coseno cuadrado. Entonces, esta expresión que tú estás viendo aquí no es nada más y nada menos que el coseno al cuadrado de x por secante. Ahora acá quedaría secante de x por coseno cuadrado es coseno por coseno. Coseno por coseno. Ahora bien, coseno por secante, esto es 1. El coseno por secante es por recíproca, eso es 1. Quiere decir que la respuesta en la pregunta 4 sería coseno de x. Ahí estamos. Listo, coseno de x. Bien, pregunta número 5. Dice, reducir la siguiente expresión. Tenemos cosecante de x menos seno y toda esa expresión multiplicada por la tangente. Bien, ¿qué hacemos en este caso? A ver, chicos. Lo que podemos hacer es que la tangente se le aplique distributiva. Una forma podría ser, y tendríamos aquí la cosecante de x por la tangente de x
menos el seno de x multiplicado por la tangente de x. Ahí estamos. Listo. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Bueno, la cosecante de x vendría a ser por identidad recíproca, eso es 1 sobre seno. Ah, perfecto, profesor. Por la tangente de x, eso sería la razón seno sobre coseno. Ahí está. Menos el seno de x. Y por acá tenemos la razón tangente. Pero la tangente, ¿qué cosa es? La tangente es seno sobre coseno. Seno sobre coseno. Listo. Ahora, ¿qué nos damos cuenta? Bueno, que la razón seno se va a eliminar. Ahí está, se elimina la razón seno. Y nos quedaría por aquí 1 sobre coseno. 1 sobre coseno. Menos seno por seno. Quedaría acá seno cuadrado sobre coseno. Listo, chicos. Listo. Ahora, como es homogéneo, aquí quedaría 1 menos el seno cuadrado sobre coseno de x. Ahí estamos. Profesor, pero recordando una vez más, identidad pitagórica, el 1 menos coseno cuadrado es el seno al cuadrado. Y si fuera 1 menos el seno al cuadrado, ese es coseno al cuadrado. Entonces de aquí vamos a colocarlo de esta manera. Coseno al cuadrado de x sobre coseno. Ahí está. Entonces si vamos a dividir, únicamente lo que nos quedaría en este caso sería el valor de el coseno de x. Listo, chicos lindos. Listo. Bien, pregunta número 6. Pregunta 6. A ver, ¿qué tenemos en la pregunta 6? Nos pide hallar el equivalente ¿de quién? Del seno al cubo de tita por, en este caso, la cosecante más coseno al cubo por la razón secante tita. Eso nos piden en la pregunta número 6. No sin antes hacerte recordar que para esta semanita tenemos la tareita, el PDA del 1 al 5. No lo olvides. El PDA del 1 al 5. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Bueno, en la pregunta número 6, como tenemos seno al cubo, vamos a colocarlo por acá. El seno al cubo es seno cuadrado por seno. Seno al cuadrado por seno. Por cosecante tita. Más coseno al cubo es coseno al cuadrado por coseno. Y por secante de tita. Listo, chicos. Ahora bien, el seno por cosecante y el coseno por la secante. Este producto es 1 por recíproca y por aquí el seno por la cosecante también es 1 por recíprocas. Bien, chicos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que estaría quedando es seno cuadro de tita por 1 y coseno al cuadro de tita por 1. Es decir, lo que nos estaría quedando sería seno al cuadrado de tita más el coseno al cuadrado de tita. O sea, es decir, por identidad pitagórica nos damos cuenta que esa suma al cuadrado es 1. Y aquí sería 1. Listo, chicos. Ahí está. Pasamos entonces, chicos, a la pregunta número 7. Preguntita número 7. A ver, chicos, ¿qué nos dice la pregunta 7? Bueno, reducir, tenemos la expresión 1 menos coseno a la cuarta de x. Todo, en este caso, chicos, por cosecante cuadrado. Por cosecante cuadrado y más seno cuadrado. Y más el seno al cuadrado de x. Ahí está, chicos. Esa es la pregunta número 7 de la práctica dirigida. A ver, ¿qué hacemos en este caso? Bien. A ver, chicos, este 1 menos coseno a la cuarta. Entonces habría que recordar, vamos a recordar. Ahora, ¿qué vamos a recordar, profesor? Que si yo tengo, por ejemplo, 1 menos x a la cuarta,
Eso es 1 más x al cuadrado multiplicado por 1 menos x al cuadrado. Ahí estamos. ¿De acuerdo? Entonces, si operamos esta partecita que está aquí, lo vamos a decir, lo vamos a colocar de esta manera. Sería 1 más coseno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado. Listo. Y luego acá por cosecante al cuadrado. Por cosecante al cuadrado. Más seno cuadrado. Listo. Ahora bien, el 1 menos coseno al cuadrado, esto es seno al cuadrado. Este querubín que está aquí es seno al cuadrado de x. Bajamos el término, por acá nos quedaría 1 más coseno al cuadrado de x. Por aquí por cosecante al cuadrado de x. Y por aquí más el seno al cuadrado de x. Listo. Ahora bien, seno por cosecante, como está, tú sabes que ambos son recíprocos y al multiplicarlo, el seno por la cosecante nos va a dar 1. Ah, ¿verdad? No, profesor, esto es 1. Claro que sí. Entonces, al multiplicarlo por 1 más coseno cuadrado, sería 1 más coseno al cuadrado de x. Pero no te olvides que acá dice más seno cuadrado. Le agregamos más el seno al cuadrado y nos estaría quedando que esta suma sería ¿cuánto? 1 más este 1. Aquí sería el valor de ¿cuánto? De 2. Ahí está. La respuesta sería 2 en esta pregunta 7, no sin antes hacerte recordar que la tarita tenemos el PDA del 1 al 5 para esta semanita. Bien, pasamos a la pregunta número 8. Pregunta 8, chicos. ¿Qué tenemos en la 8? Encontrar el equivalente de la expresión H, chicos. ¿Y quién es la expresión H, profesor? Aquí vamos. 1 sobre 1 más coseno de X más 1 sobre 1 menos el coseno de X. Listo, chicos. Profesor, nos pide saber el equivalente de esta expresión que tú estás viendo aquí en pantalla. ¿A qué será igual, profesor? ¿A qué se parecerá, profesor? ¿En qué podemos, en este caso, encontrar la equivalencia? Bueno, chicos, entonces, para este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicarlo, ¿te parece? Vamos a multiplicarlo. La suma por la resta. La suma por la resta. Ahí están. Si multiplicamos en aspa, sería 1 menos cos por 1. 1 menos cos de x. 1 más cos por 1, 1 más cos de x. Listo. El coseno se va a eliminar. Luego, en la pregunta vamos a obtener lo siguiente. Al eliminar coseno, el coseno quedaría 2 arriba. Y 1 más coseno por 1 menos coseno, la suma por la resta. Recuerda que la suma por la resta es una diferencia de cuadrados. Y nos quedaría 1 menos coseno al cuadrado. O sea, es decir, esta expresión va a ser 2 sobre seno al cuadrado. Pero si gusta lo multiplicas por 1. 1 sobre seno es cosecante. O sea, quiere decir que esto sería 2 cosecante al cuadrado de x. Listo, muchachitos. Y esa sería la respuesta de la pregunta número 8. Listo. Vamos con la pregunta número 9. A ver, para que tú lo puedas visualizar, realizamos entonces la pregunta número 9. A ver, ¿qué nos dice? A ver, chicos. En la pregunta 9, vamos a hacerlo por acá. Dice que por dato la tangente de x más cotangente de x, ¿eso a qué es igual? A ver. Raíz cuadrada de 6. Ahí estamos, raíz cuadrada de 6. Listo. Ahí estamos, raíz cuadrada de 6. Y en este caso nos pide calcular. Nos pide calcular. Calcular tangente al cuadrado de x más cotangente al cuadrado de x. Listo. A ver, al dato inicial vas a elevar al cuadrado ambos laditos. Vas a elevar al cuadrado. Vas a elevar al cuadrado.
Entonces, si le vamos al cuadrado, sería así. Primero al cuadrado, que sería tangente al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y esto es igual a 6. La tangente por cotangente es 1, por 2, 2. Como está sumando, lo paso a restar. Y yo tendríamos entonces que la tangente al cuadrado de x más cotangente al cuadrado de x, esto sería 4. Listo, chicos. Y eso sería 4. Ahí está. Entonces, chicos, ya tendríamos la respuesta para esta preguntita 9. Tema de identidades trigonométricas 2, la segunda parte, y realizando el día de hoy los ejercicios de la práctica dirigida. Así que, chicos, cuídense mucho. Este es un videito para ustedes, tercer grado de secundaria. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.